Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo partido de FIFA World Cup Brasil 2014, la nueva simulación de este Brasil. Bueno, en este partido tendremos Camerún contra Croacia. Ya estamos descartando los posibles partidos de México y de Brasil, nomás nos faltaría uno, que sería contra Camerún. Aparte de este, ya seguiría el último partido, que ya bien dije que fue Brasil contra Camerún. Bueno, vamos a seleccionar los equipos, ya los tenemos seleccionados y vamos a seleccionar también la camisetita. A ver si es normal. Sí, va. Pero espectacular el clima. Velo, oscuro. Oscuro. Como que pinta para que se lo lleve el Camerún. No se van a ver y se van a hacer invisibles. Se van a camuflajear. Más van a robar el balón. Sí, claro. Saludos a Camerún. Saludos y a Croacia también. A todos los güeyes que nos están viendo. Saludos a todos. Ay. Ahí está. Ok, los 11 iniciales de Camerún. Que todo está en primer lugar. Que yo pienso que es el que... Yo pienso que es la estrella de este equipo. Y que se pudiera hacer algo. O algún revulsivo para este... Para esto, este partido. Y los 11 iniciales de Croacia. Que por el tiempo no nos da a decir todos los nombres. Es por eso que no los decimos. Por si alguna curiosidad o algo por el estilo, no los decimos porque van muy rápido los nombres. Y arranca el encuentro de Croacia contra Camerún. ¿Qué nos deparará el destino? Por mientras nos la da Croacia. La mueve Camerún muy bien. La mueve de este lado, va circulando el balón, va triangulando, pasesazos, va a tirar. Bueno, la caló. La quiso calar. A ver qué tal. ¿Cómo le iba? Malote circulando también su balón. Yo pienso que este también va a ser un juego de contragolpe, ya que los dos no ofrecen mucha defensiva ni mucha calidad en el... En la zona delantera. ¿O cómo ves tú, Malote? Golazo. Gol de todo. Apúntenle un gol de todo porque ya se zurró. Se zurró. Gol de todo. Primer gol de Camerún, ¿qué no? Primer gol de Camerún en esta cosa. Es inevitable, Mario, pero desde nuestra foto porque el campo en esta cabina de transmisión. Y que si no lo digas. No solamente nosotros, hasta en la tribuna. A ver qué tal. Venga. Recibe su primer gol, estamos 1-0. Uf. Y va a triangularla de este lado, Camerún. Bueno, no le salió muy bien. La vuelve a perder Croacia, la recupera Camerún, la recupera nuevamente Croacia. Vienen a contragolpe los croatas. El internet todavía sigue siendo factor en estos partidos. En muy pocas pausas, esperemos que no sea tanto. Y aquí, uf. Aquí no sé por qué le llegué. Uf, qué buen centro, ahí mandó el malote. Muévete negro. La hacen una paredzota. Vas a notar el gol, va a notar el gol. Uy, 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 uy. Le botó hacia un lado, Va a córner, malote. Va a córner y aquí no son muy altos los camerunenses. Pero pues tan siquiera podrían incomodar. Por el momento la ventaja táctica corre a lo bestia corren los camerunenses. Eso sí que tiene. Que ahorita está dominando totalmente el partido Camerún, ¿eh? No ha hecho nada Croacia por meterse tan siquiera la segunda ronda, que ya con este último partido descartaríamos la participación de Croacia y se le complicarían las posibilidades de meterse, ya que pues lleva 0 puntos y que no ha ganado ningún partido. Y qué golazo de Macaun. Muérete, que porque fue un golazo ese. Fue un golazo y pinta para goleada, pinta para goleada este partido. Ve qué lo golazo. No. Entró al ángulo. Ve. Qué golazo. Como los que les hace a Chuy Corona Neymar. No más que por abajo. Vamos a hacerle faltita ahí. ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Ya empieza a jugar neto con su verdadero juego. Con mi verdadero juego.
Que malote, ahorita Camerún todavía no está descartado, le faltaría un partido contra Brasil. Y este partido sería muy bueno para Camerún, ya que son posibilidades de meterse. Obviamente estaría la dificultad del goleo y todo eso, ya que México está también con 6 puntos y que México ya está entrando a la zona. A ver qué tal ahí. Realidad en la que Camerún vence a Brasil. Pues sí, hay una gran desventaja con Camerún, pero pudiera ser la posibilidad, ¿eh? Pudiera ser. Samuel Eto'o. Voy a ahí ya golear a Brasil. Vieron huevo. Sí, tuviera que golear a Brasil también unos 3-0. Unos 3-0 tan siquiera para que se empareje con México y lo pudiera empatar. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Samuel Eto'o. ¿Qué pasó, Manote? No te escuché muy bien. Perdón. Camerún debe meterle lo más que pueda de goles a Croacia y a Brasil. Sí, porque es importante. Mario Mandzukic. Pasos aquí en la Copa y vamos a ver qué tal le va. Que son tres partidos para cada equipo, o sea, intercalando. Pero vamos muy bien con esta, en este grupo A. Uf, uf, qué bonito la enseñó. La enseñó. Uf, no. Ya no, ya no la enseñó. Kevin se abre espacio y puede ser una oportunidad. Toma. Uf. Oh. Y tú, Polo, con otro disparo. Con otro disparo hacia afuera. Apesta totalmente a gol de Camerún por toda la cancha. Sí, Croacia, que yo pensaba que iba a poder hacer un poquito más, pero no se le está dando los resultados, la verdad. Con Brasil no le fue tan mal, pero igual no sumó puntos. ¡Qué golazo! Golazo de Mukanjold. Te doy un valecito porque le estamos dando un baile a este güey. Tremendo. Oye, qué nombres tan raros, ¿no? Los de Camerún. No, qué gol, ¿eh? Qué gol. Y eso que no son tan altos los camerunenses. Este partido es totalmente desequilibrado. El árbitro que señala el final de la primera parte. Y como te digo, el contra... No sé, estamos dominando totalmente. Camerún está dominando. Total. Sí, ve, qué golazo ese. Ese fue un golazo. Bueno, de vuelta al partido sin ninguna modificación, ya que nosotros no conocemos muy a fondo estos equipos, y arranca la segunda mitad. Venga, ole. Aquí le están haciendo un ole a estos. Uf. A ver si ya tienen un revulsivo los croatas, malote, para que puedan tan siquiera sacar un puntito. Que no creo. Está muy difícil. Está difícil, pero fíjate, ahí te va la clave, Neto. Entre más goles tenga en contra Camerún, más difícil se le va a poner el clasificar la siguiente ronda. Exactamente. Ya que también tenemos que ver, porque Brasil está empatado junto con México, si mal no recuerdo. Exactamente. Si no, ahorita lo checamos. Y si Camerún rebasa a lo que es Brasil y a México, estaría posicionándose tal vez en la primera posición. O quién sabe, la verdad. Depende de cómo sea el siguiente partido. Ya que de aquí saca 3 puntos, sin duda. Y ya sería como ver cómo se mueve la clasificación a la segunda etapa. ¡Ira! ¡Uf! Para tapar ese disparo. Uf, qué tapón. Qué tapón hicieron. Uf. Mete bien la cabeza para despejar. Vámonos. Aprovechan la ventaja. Vamos al contragolpe. Uf, qué bueno. Uy, uy. No, aquí hay otro gol. Aquí hay otro gol. Yo lo vuelo a gol y ahí está el gol. Golazo de Son.
se muere otro tipo. Le está dando un ataque de cataplexia, de cataplexia. No más, no, ya. La cataplexia, cuate. Sí, malote. Aquí Croacia parece que en la Copa no había arrancado tan mal. No, pues no. Lo fue mermando las derrotas. Sí, fíjate que entró con una derrota contra Brasil. Ya después se vino lo que fue de México y todo eso, que ya hizo un gol, tan siquiera de Olic. No se veía tan mal para pintar que pudiera meterse a la segunda ronda. Pero pues bueno, es sin duda ya lamentable decir que ya está fuera, porque ya con esto cerraría su participación. Pero bueno, hay que ver para adelante, esperemos que estemos acertados, no hay que ser tan perfectos en esta simulación, ya que, como les decimos nuevamente, hay probabilidades de una en un millón, así que esto podría ser una simulación nuestra de lo que podría ser el Copa Mundial de Brasil. Así que nada, va todavía Camerún adelante, no se conforma con 4. Pero como les digo, son los primeros 4 goles de Camerún en la Copa. Les dificulta mucho, la verdad. Sí. Pues como Brasil y México tienen Mario Mandzukic. Sí, también. Obviamente Camerún. Todavía faltaría un partido de Camerún. Y hay que ver, también puede cuidarse México. Tiene que cuidarse México, aunque ya cerró su participación. Tal vez le pudieran echar chance al Camerún. Quién sabe, todavía hay que ver. Brasil está complicado, la verdad yo lo veo complicado para Camerún, pero pudieran rescatar unos 2 goles, 2-1, pudieran haberse, y se quedaron a nada de hacer un quinto, se quedaron a nada. ¿Sabes qué es lo curioso de esto, Néstor? Que son 4 goles de Camerún, pero ya tienen 4 en contra, o sea que dependería, todo depende de cómo le vaya con Brasil, para... Mario... Para ver si pasó. Exactamente. Y también tiene que México apretar así, hacer unos chonguitos para que tan siquiera pase a la segunda ronda, que eso esperemos. Y si no, pues ni modo, ya tendrá para el 2018. En Rusia, cuando nos dirija, yo creo que ya Pepe el Carnicero, porque ya todos los técnicos los quemaron. Y sí, ¿verdad? Todos le han metido mano a la selección. Ya, nos asaltamos nosotros aquí. ya le estamos metiendo mano a nosotros. Pero bueno, a ver, ¿qué tal le va a Camerún? Que ya es nuestro último contendiente, al igual que Brasil. Y que pudiera sumar un poquito más de puntos también Neymar y todos esos güeyes. Esperemos que sea un gran partido ese. Ya este partido ya lo damos por decidido que va a ganar Camerún, eso sin duda, ya que Croacia no hizo nada. Yo pienso que llegaron muy desanimados. Al principio no se veía así, pero ya con la victoria que tuvo México ante ellos, ya como que les bajó la moral. Dijeron, no, como unos indios del cerro nos van a hacer tantos goles. Pero pues bueno, ya que con el Bully Peña todos dijeron, no mames, estos vienen del cerro, bajados a tus burazos. Pero ya que, a ver si intenta hacer algo más Croacia. Uf, me barro muy mal. Esto que tendrá que mejorar este Camerún, no tiene nada de defensa. Pero bueno, se acaba el partido. Se acaba el partido totalmente. Con un gran desempeño de Camerún, no tanto de Croacia. Vamos apuntando los goles de Song, de Moukant, de McCown, sin duda, y del otro lado Oli. Ahí está, y quedamos 4-1, malote. Exactamente. Sí, fíjate, Brasil ganó contra Croacia 1-0. Camerún contra México, México ganó 3-0. México contra Brasil, perdió México 3-1. Y México contra Croacia ganó México. O sea, Brasil la llevaba de perder. Y aquí contra Camerún podría haber sido su revuelta, pero fue lo doble.
Camerún aprovechó esta salida e hizo 4 goles. Con lo cual, Brasil suma, a lo que estoy viendo, suma 4 y con el siguiente partido ya se verá. Ahorita suma 4 goles. Ya con el siguiente partido ya se verá en sí lo que tendrá en el porcentaje. Bueno, amigos youtuberos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal. Si les ha gustado, compartirlo. Y de igual modo, darle esos likes que nos alegra el día a mí y al malote. Y nos vemos para nuevos videos. Teneto 118, fuera. Malote, fuera.